Excel es un evento que integra diferentes universos derivados del talento y el capital intelectual. Moda, diseño, artesanía, fotografía, artes plásticas, artes escénicas y gastronomía. Se dan cita durante cada edición en Cartagena, Colombia. Además, este año se puso en marcha Excel Itinerante, un proyecto para descubrir a través de estos sectores creativos distintos destinos turísticos. Fue así como el pasado 30 de julio se llevó a cabo Excel Puerto Colombia, el origen, una gran vitrina para el que fuera el primer puerto en Colombia durante el siglo XX, puerta de ingreso de los principales acontecimientos que marcaron el progreso de este país, ciencia, tecnología, artes y, por supuesto, moda. Y ahora regresa Excel Cartagena, el reencuentro, los días 28, 29 y 30 de septiembre, desde el emblemático Palacio de la Proclamación, ubicado en el casco histórico de la ciudad. El miércoles 28, una vez más, sesionará el Concilio Académico de Excel, integrado por miembros de 54 instituciones educativas de las principales universidades y escuelas de Latinoamérica, con programas de diseño, diseño de moda y vestuario. Y el jueves 29 y viernes 30, empresarios, profesionales, estudiantes, docentes y medios de comunicación podrán participar en el 12º Congreso Latinoamericano de Moda y el 4º Encuentro de Industrias Creativas y Culturales con una nutrida agenda. Foro Moda, Cultural Pride, tierra mestiza latinoamericana. Valores culturales construidos a través de la esencia de su gente, de su sentir, Dios, Madre, Arte. Palabras que construyen valores identitarios de una región que es la misma, pero a su vez resulta diversa. Orgullo de ser quienes somos y el producto de lo que somos. Invitado, Ricardo Seco. Diseñador mexicano que desde hace 10 años reside en Nueva York, presentando siempre a través de cada una de sus colecciones un interesante discurso social con gran éxito mediático y comercial. Conduce Amira Saim, periodista venezolana, amante de la moda, vive en Ciudad de México, es Senior Adaptation Editor en Vogue, GQ, AD. Vegan Business. Bajo la nueva perspectiva del siglo XXI, ¿es la moda un negocio igual? ¿O ha modificado sus esquemas para acercarse al usuario de hoy? De la moda elitizada del siglo XX a la moda masificada y consciente del XXI, sostenibilidad, innovación digital, transformación social, ADN de marcas. Invitado, Abdullah Abomilhin, libanés, nacionalizado en Reino Unido, máster en finanzas, posgrado en gerencia financiera, experto en empresas de moda, salud y lujo, más de 10 años vinculado a la educación en negocios de moda, director de educación de Marangoni, Londres. Conduce Carolina Agudelo, colombiana, diseñadora, investigadora, gestora de innovación, coordinadora de diseño en la Universidad de los Andes, Colombia, amante del arte, la moda y la cultura. Infinity Art. Cuando el arte, la artesanía y la moda se unen, su capacidad de exposición es infinita. El delgado límite entre ellas y la manera de traducirlas al lenguaje de los usuarios es la clave del éxito de muchas marcas. Invitada, Yasmín Saavedra, colombiana, arquitecta con estudios en ciencias políticas, encontró su razón de vivir en el diseño. Hoy es fundadora y directora creativa de Mola Sasa, la marca colombiana que seduce a los especialistas de la moda mundial. Conduce Rosario Gómez, colombiana, comunicadora social y periodista, miembro de la mesa de trabajo de W Radio y directora de W Fin de Semana. Art Fashion Art. Si el arte inspira, también a través del arte, exponemos un discurso ético, estético y colectivo. La moda es una herramienta de comunicación social y política, no es solo un ejercicio económico. ¿Cómo se abordan esos conceptos desde la academia, la museografía y los medios de comunicación?
Invitada Tania Meléndez, vive entre México y Estados Unidos, graduada en Humanidades, con más de 15 años trabajando en moda, arte y cultura. Es curadora senior de Education del FIT en Nueva York. Conduce Eugenia Maurelo, argentina, periodista de la Universidad de Buenos Aires, especializada en psicología del diseño y comunicación política. Fundadora del podcast La Moda Dice. Escribe para el periódico La Nación, las revistas Eñe y Viva. Y es fanática de su ciudad, Buenos Aires. Foro Naranja. Creaturismo. Casos de éxito. Millennials y Centennials tienen inputs renovados frente a la diversión y el descanso. Los nuevos escenarios para estos mercados se abren desde la perspectiva del turismo creativo. La innovación radica en conocer una región desde su cultura y no desde sus lugares. Y la música, una entrevista cálida y cercana con notas raizales. Siempre acompañando al hombre desde sus orígenes, la música comunica cultura, un diálogo entre la raza, el oficio y el saber, en medio de los nuevos discursos creativos. Y de regreso a la presencialidad, Ixel presenta la pasarela Fides, del reconocido diseñador colombiano Diego Guarnizo. Una colección edición especial, con una cápsula a beneficio de esta fundación, que trabaja desde hace más de 30 años por mejorar la calidad de vida de personas, y especialmente niños con discapacidad cognitiva. Alegría, como ha titulado Diego esta colección, inspirada en la magia del Caribe colombiano y el icónico barrio Getsemaní de Cartagena, estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de Bolívar, de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC, dirigida por el maestro Germán Céspedes y precedida por una gran alfombra roja en la que invitados y celebridades podrán lucir sus trajes de gala, homenaje a la moda latinoamericana. Una noche alucinante, enmarcada por los robustos muros, el imponente techo abovedado y los bellos pisos ajedrez del Salón Simón Bolívar en el Palacio de la Proclamación. Además, abierto al público cartagenero y turistas, cooking shows con chefs y matronas de las cocinas de origen, muestras culturales de danza y música, el Ixel Fashion Film Festival 2022, con 15 producciones de estudiantes latinoamericanos, 14 exposiciones de moda de diseñadores y colectivos académicos, el Salón Artesanal Ixel 2022, con una exhibición de exclusivas piezas de colección latinoamericana, la Galería, un recorrido tras el lente con 10 impresionantes fotografías de autor, un museo a cielo abierto, con obras pictóricas y escultóricas, y un tour de moda y gastronomía, para descubrir y enamorarse de Cartagena. Ixel 2022, una experiencia cultural 360 grados que no te puedes perder. Inscríbete ya en www.ixelmoda.com.